Un 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana, un fuerte terremoto sacudió al país con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Este mismo día, 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, otro sismo con magnitud de 7.1 en escala de Richter, a la 1:14, devastó de nueva cuenta la Ciudad de México, los estados de Puebla, Oaxaca y Morelos. Este día, a las 10 de la mañana, se activaron las alertas sísmicas en el primer cuadro de la ciudad capital como parte del macrosimulacro nacional. En Palacio de Gobierno se activaron los protocolos de emergencia de un sismo hipotético de magnitud 8.6 con epicentro en las costas de Oaxaca a una profundidad de 40 kilómetros, en el que se evacuaron 880 personas en un tiempo aproximado de 2 minutos con 20 segundos. En este simulacro participaron 60 brigadistas, 3 ambulancias de atención intermedia, 5 carros de bomberos, 5 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 7 elementos de la Policía Turística, además de efectivos de la Guardia Nacional, Gendarmería y de la 23 Zona Militar. Al término del macrosimulacro 2019, autoridades asistentes, servidores públicos y población en general guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.